Hola, bienvenidos al canal de Araubi. Soy Araubi, como era fácil adivinar. Y hoy terminaremos este Deep Dungeon Adventure del 2008 de la compañía Trilobite. En este caso creo que es una versión un poco posterior del 2010. Pero bueno, lo que viene a ser el número 218 de la serie de juegos para MSX. Y de nuevo, otro homebrew. Vale, que estamos un poco en racha en ese tema. Estamos ante una especie de dungeon crawler, digamos, en el que tenemos que recorrer los 31 niveles, si no recuerdo mal, que componen esta caverna para conseguir el amuleto que salva a nuestro pueblo. Siempre nosotros salvando a la humanidad, en este caso a nuestro pueblo, que somos un poco más modestos. Como digo, una versión mejorada de la que salió inicialmente en 2008 con alguna cosilla. Y a la que llegué, bueno, acabaría llegando igualmente en esto de andar buscando todos los juegos de MSX y todo esto, acabaría llegando. Pero bueno, llegué de una forma un poco peculiar, pues en su momento, cuando iba a salir la enciclopedia Homebrew, el volumen 2, pues contactó conmigo uno de los autores, Iván ZX, y me pidió, pues nada, que le hiciera una frasecilla, jugar un poco el juego y una frasecilla que digamos que resumiera lo que era este juego y otro más, ya lo estoy contando mal, no fue para el volumen 2, fue para el volumen 1. El volumen 2 me tocó el Laser Will y el Wing Warriors, y en el primero este, el Deep Dungeon Adventure, y creo que ninguno más, creo que solo fue uno. Ahora mismo no recuerdo. Bueno, digamos que es un juego así, ya digo, un dungeon que valga, sería alguna cosa así. Así, estilo juego de rol. Muy típico de los juegos de MSX, el sistema de combate. Hay bastantes juegos de rol en MSX1, sobre todo con este sistema en el que solo manejamos cursores realmente. O sea, para combatir no tenemos tecla de disparo, sino que avanzamos hacia el enemigo y a base de tocarlo, pues vamos mermando su vida o nos la merma él a nosotros. Y en el laberinto, pues como digo, tenemos que ir bajando los 30 niveles hasta donde está el amuleto. Eso en la parte derecha, en la zona de marcadores, vemos una línea roja vertical, arriba unas escaleras. Por cierto, podemos salir inmediatamente, o sea, según salimos podemos salir de la caverna. Nos dirá que muy bien, hemos conseguido salir de la caverna, pero te das cuenta de que te falta algo. Concretamente, el amuleto se vuelve para adentro. Podemos repetir esto infinidad de veces. Bueno, el juego lo acabo en nivel normal. Y fue curioso porque cuando me pidió Iván ZX la frasecilla y tal, el juego todavía no, yo nunca, no lo había jugado todavía. Entonces me puse con él y tuve la suerte de terminarlo la primera vez. Pero no grabé. Y me resultó bastante fácil. La segunda vez, que ya fue para esta vez, para intentar grabarlo, no lo conseguí. La tercera sí, pero ya me costó evidentemente bastante más, y eso es que es un poco aleatorio en el sentido de los objetos que te pueden tocar y eso. Inicialmente empezamos con un nivel de ataque y de defensa 0, lo vemos también en la parte derecha del marcador ataque, ahora estamos en 6 y 3, pero ya digo que inicialmente empezamos en 0 y solo podemos vencer fácilmente a los primeros enemigos, principalmente los murciélagos, estos que son los goblins, creo que eran, pues ya son un poco más complicados. En esta aventura, pues únicamente vamos a tener cuatro enemigos, que son esos, los murciélagos que hemos visto, los goblins, sirvientes del mago maligno, digamos, del mago demoníaco. Guardan las zonas más altas del calabozo. Luego veremos más adelante unos de color rosa, que son los dragones, y por último amarillos, que eso será solo a la vuelta porque hay que ir hasta abajo, pero luego hay que volver, que son los fantasmas, son los guardianes del amuleto. Cuando lo consigamos, pues empezarán a aparecer. Con esos cuatro enemigos tendremos que ir lidiando todo el camino. Luego además están, además de los enemigos, durante el mapeado, que ya veis que se va creando, o sea, lo vamos viendo según tenemos campo visual, no estamos inicialmente viendo cada nivel. Pues en cada nivel, como digo, aparte de también hay puertas que no necesitamos llevar para abrirlas, sino que se usan como, digamos, como contenedor para contener a las hordas enemigas. Podemos elegir entre pasarlas o no, con el consiguiente riesgo de que haya enemigos, o bien de que haya un cofre para conseguir cosas, porque o
otra ventaja que tenemos en otros juegos son eso, conseguir las los cofres que nos ayuden a mejorar, y luego también las monedas que digamos que van a darnos va a ser a modo de puntuación. En el manual, sin embargo, nos dice que la vamos a necesitar al final de la aventura. Yo no he visto para qué, la verdad, no sé para qué han valido. Yo creo que son de puntuación únicamente. No he visto que haya final distinto ni se usen. No sé si a lo mejor es el nivel más difícil o algo así, pero en principio no he visto más posibilidades. Bueno, aparte de las monedas que sueltan de vez en cuando los enemigos, pues los cofres también tienen diversos objetos. Concretamente, había una serie de objetos que nos valdrán para subir la vida, de tres colores distintos: rojo, el que menos; azul, el mediano; y verde, el que más. Las botellas, que como digo, nos sirven para aumentar vida. También habrá tres tipos de espada, de incremento de ataque. Digamos que hay uno que es como una espada, que será el que menos nos suba un puntito. Otro que será una especie, a mí me parece una especie de navaja, pero bueno. Y luego un tercero, un hacha, que también es el que más nos sube. Igual que los escudos, pues también hay diversos escudos y armaduras que también nos sube en tres niveles distintos el nivel de armadura. Todo esto lo podemos ver en todo momento, como digo, en la parte derecha. Ahora ya estoy en nivel 15-15. Necesitaremos siempre tener un nivel alto, sobre todo según vayamos bajando, porque llegarán a aparecer los siguientes enemigos de mayor dificultad y mayor potencia. Ahora, por ejemplo, con este nivel pues voy más que sobrado para estos niveles, que solo tenemos los dos primeros tipos de enemigo. Tenemos vida, también a la derecha, en HP, que no es hijo puta, sino que es hit point. Y ahora mismo está en 41, va subiendo, o sea, va bajando según recibimos impactos. Cuanto más poderoso, menos posibilidades de que recibamos impactos. Y cuanto más defensa, menos posibilidades también de que nos hagan daño. E irá, como digo, subiendo cuando cojamos pócimas. También en las tres cantidades que os he dicho. Entonces hay tres tipos de pócima que cada una nos dará más o menos vida. Entonces, la estrategia básica es que se puede ir directamente a las escaleras e ir bajando. ¿Qué pasa? Esto es un arma de doble filo, o sea, siempre vas a tener que medir los riesgos que tiene visitar la caverna en su totalidad, o sea, los niveles, explorarlos hasta el último rincón, con la posibilidad de conseguir tesoros, monedas, aumento de nivel y pócimas para aumentar la vida, y el riesgo que ello conlleva de ir perdiendo vida por el camino. Yo en esta partida y en las otras que he jugado he optado por ir por todo, es decir, visitar el mapeado completo para intentar conseguir los mayores niveles posibles, sobre todo para los últimos enemigos, que ya digo que son los más difíciles con diferencia. Al principio, pues eso, hasta con nivel 0-0 puedes ir pasando, pero si os habéis fijado antes, pues he llegado a un nivel bastante bajo de vida, sobre el 12 o así que os voy a tener. Ahora estoy en 43, o sea, estoy muy sobrado con este nivel de 19-8-18. Así que sobre todo en los niveles superiores yo recomiendo ahí sí explorarlo todo. Luego ya más abajo ya pensárselo un poco. Pero también tengamos en cuenta eso, que luego queda la vuelta. Y ahí ya vienen los enemigos más difíciles, los fantasmas. Son los, ya digo, los que custodian el amuleto realmente. Pero ahí en la vuelta ya tenemos más posibilidades de volver solo cogiendo las escaleras, yendo directamente a con las escaleras. Que será lo que haga, porque ya no necesitamos, como digo, explorar tanto. Ya podemos ir más directos al grano, porque ya se supone que tendremos un nivel suficiente para acabar con los enemigos, con más o menos riesgo, pero lo tendremos. Ya digo, yo lo que voy a hacer en la segunda vuelta, en el regreso, cuando tengamos que ascender, es en cuanto vea la escalera subir e intentar seguir. Bueno, ya digo, un juego homebrew que no conocía hasta que Iván Zeta que me hizo la petición, me hizo la propuesta de participar así en el libro, poner el granito de arena para el libro, la enciclopedia homebrew, que evidentemente recomiendo tanto la 1 como la 2. Muy buenos libros que he leído, me han venido muy bien en un trabajo que he tenido que estar un sábado allí tirado cara al público, digamos, yo solo en una oficina esperando, pues a lo mejor en toda la tarde que vinieran 20 personas, pues mientras tanto hojeando el libro y leyendo.
me ha dado para leer los libros enteros las veces que he estado, claro. Entonces eso me ha venido, me han sido cojonudos porque me han estado, me han tenido bien entretenido, porque ya digo que los libros merecen muy mucho la pena. Lo bueno que hoy en día, hace unos años era muy raro ver libros sobre videojuegos, sobre todo de la época retro, era muy muy raro, pero de una época para aquí ya hasta te tienes que llegar a pensar cuál te compras y cuál no, porque claro, ya desde que se dio el ya había juegos, o sea, había libros sobre videojuegos anteriores, pero yo creo que lo que es en España concretamente, libros sobre juegos retro, el que dio el pistoletazo de salida en el sentido de llegar a más público y de tener más ventas y esto y popularizarlo más, el hacer este tipo de libros, guste o más o menos, pues yo creo que fue los libros de 8 quilates, los dos volúmenes. A mí por lo menos es lo que me parece. Ya digo, antes ya había alguno, pero era mucho más minoritario. Desde entonces ha crecido muchísimo eso, pero muchísimo. Por ejemplo, el mismo Tolo sacó el de la Bahía del Crimen. A mí no me acuerdo cómo se llamaba. Que además participaban varios autores, por ejemplo, Manuel Pazos y Antonio Ginés, que fue el autor del remake de PC. Y no me acuerdo ahora cómo se llamaba. Bueno, es igual. Y por ejemplo, pues también el mismo autor hizo sobre PC Fútbol, que sí creo que no tuvo tanto éxito, creo, me parece a mí. Yo por lo menos, ese no lo tengo. Ya estábamos en una época que ya había que empezar a discriminar, en el sentido de que no puedo comprarlos todos. O sea, no puedo comprarlos todos porque no da el sueldo. Bueno, no da el sueldo y los gastos de la vida, evidentemente, que no puedes tampoco ponerte a... Ojalá se pudiera comprar todos y más. Pues como digo, desde esa época más o menos, yo creo que fue cuando dio el pistoletazo y empezó a haber un crecimiento, como si se hubiera visto que sí que había audiencia, había nicho para ventas. Evidentemente no ventas mayoritarias, pero por lo menos para sacar adelante el proyecto y no arruinarse en el empeño. Eso, por descontado. Luego ya en cada libro, pues al haber más libros también, o sea, más libros hay más oferta. Y también hay que discriminar un poco, ya digo, en el sentido de que no todos pueden ser igual de buenos. Así que, o sea, si me faltara el hobby, pues a mí me parece que sí. Igual que el libro de, por ejemplo, el de Génesis. ¿Era Génesis? Sí, Génesis. A veces digo Origen, no sé por qué. Génesis. De los juegos españoles de 8 bits también. El de Continuo Play también, de Peja y Speedy. También, los mismos también de Génesis. Y por ejemplo los del mundo del Spectrum, el mundo del Spectrum Plus, que se ha salido no hace mucho, que tengo ambos, que ya puse en Twitter una, ya le hice yo mi propio port del mundo del Spectrum para MSX, que bueno, que narices, también se merecía un port, y poco más. Ya digo, en ese sentido, por mí perfecto que haya oferta y que haya demanda también, porque si no hay demanda, la oferta acabaría cayendo, evidentemente. Pero claro, es la edad. La gente que vivimos en esa época de 8 bits, pues ya vamos teniendo, evidentemente, cada vez más edad y cada vez más posibles y más poder económico. Sobre todo a partir de unos años para aquí, evidentemente, cuando ya tenemos de media de 30 para arriba, pues la cosa se supone que estaba, en general, evidentemente, cada uno tiene sus circunstancias y eso, pero en general se supone que la situación económica pues es más estable en general para toda la gente. Luego, evidentemente, ya están los casos particulares, gente que lo pasa muy mal, evidentemente, y que no... Eso ya digo, un plano muy generalizado, y aún pensando con la crisis que hemos vivido y seguimos viviendo, aunque nos quieran hacer pensar que no, que ya todo es maravilloso. En fin. Bueno, vamos a ocuparnos del juego, que los problemas de la vida moderna, pues... no son ocupación del canal. Entonces, como digo, lo conocí a partir de la proposición de Iván ZX para el libro. Y pues fue un juego que me sorprendió gratamente. Gráficos pequeñitos, ya vemos, que facilitan pues el tener todo el mapeado en una misma pantalla sin el scroll. Ya vemos el MSX y sobre todo el 1 y el scroll que no acaban de llevarse demasiado bien. Entonces,
muchas veces pues se intenta pues no generar un scroll. Se puede hacer scroll suave, pero bueno, cuesta más, y entonces es una solución más sencilla. Y ya digo que es un juego que no es desconocido para el MSX. Yo ya digo que había juegos japoneses muy similares en este sentido, de este estilo de pelea simplemente por contacto y visitando, quizá no tan directo como este, que es simplemente una mazmorra y vete bajando, quizá no tan directo, pero sí que, ya digo, con sistemas de combate similares. Una especie de... yo lo definía como una especie de gauntlet, por el... eso, los... un montón de enemigos pequeñitos y todo esto, los gráficos pequeños, no sé, me recordaba a gauntlet, pero sin el factor tanto de eso, de disparo y mucho más... quizá, iba a decir estratégico, bueno, sí, estratégico rol, algo así, que el gauntlet original, evidentemente, que no había... aparte de las pócimas y eso, que podías mejorar la fuerza de los personajes, la defensa y eso, pues no había tampoco mucha parte de estrategia, evidentemente. Que bueno, ya digo que el Gauntlet original pues es un juego que aparentemente es sencillo, pero llegar a dominarlo ya requiere una serie de estrategias que los mejores jugadores pueden ir siguiendo para ir sobreviviendo más y más niveles al juego. El Gauntlet original, ya digo, se dice que los grandes jugadores de Gauntlet pueden estar ahí por lo menos que horas aguantando en las pandorras, siguiendo una serie de reglas, digamos, de una serie de patrones. Pero claro, yo voy a decir, de luego no llega, pese a que, como digo, va descendiendo la vida. ¿A qué no tenemos vida que descienda? Ya digo, ya la vida, ya os dije que la tenemos ahí, por cierto, está en nivel 23, que la ha llegado a tener 50, pero ya habéis visto estos rositas de aquí, que son los dragones, ya empieza a ser la cosa más fastidiada. Y ya vemos que estamos en el piso 25, o sea que ya estamos muy, muy, muy abajo, ya cerca del amuleto. Luego abajo está un contador, que es el contador de pasos. Desconozco si pasa algo si llegamos al top. Supongo que no, pero tampoco me he puesto porque ya veis que es un montón. O sea, mirad todo el rato que llevo jugando y llevo 6.250, pues para llegar a los 999.999. Hombre, supongo que le daré una embolia al tío, o le daré un infarto de tanto ejercicio, de tanto andar, un billón de pasos y todo esto. Pero bueno, como digo, no he comprobado si sucede algo. Estamos muy cerca del final, pero ya veis que aún en los últimos niveles sigo con mi guión establecido de exploración total de todos los niveles, intentando mejorar. Ya estamos en 40-42. Aquí también los niveles más bajos, aparte de ser más difíciles, también se incrementa la posibilidad de que los objetos cogidos sean más poderosos y así aumentar más puntos de cada vez la defensa o la vida. Pero ya digo que la estrategia básica que voy a seguir es esa: explorar totalmente todos los rincones para intentar mejorar cuanto más nuestro personaje. Y una vez hayamos conseguido el amuleto, ya sin la vuelta y directamente a grano. No solo ya por estrategia, sino por convicción y por necesidad. Pues ya digo que la partida no fue nada fácil. Bueno, ya digo, hay tres niveles de dificultad. Yo lo acabo en el normal, no lo acabo en el difícil, que así me hace bastante más complicado y tal. Y luego pues tiene eso, pequeñas mejoras respecto al original. Por ejemplo, no tenía contador de pasos y alguna más. Y está un poco más pulidillo el juego. Ya digo, es un juego entretenido, no... la música, no sé, a mí por lo menos no se me hace monótona, es variada y tal, te va acompañando durante todo el juego y no notas un machaque de las mismas notas ni nada parecido, te acompaña bien, cosa que se agradece, porque si no lo único que escucharíamos serían los supuestos espadazos de nuestro héroe, o los fallecimientos de los enemigos, que es lo único que soy, aparte de eso, bueno, la apertura de puertas y eso, sonidos que tienen. Así que le digo que la música a mí por lo menos me resulta agradable, me acompaña bien, me molesta, lo que tiene que ser una música como mínimo, vamos, que no moleste al menos. Luego ya si encima es gusta y eso, está bien elaborada, estas cosas, y si tiene calidad, pues mejor todavía, pero como mínimo que no moleste, por Dios. Ya que a mí muchas veces pues la música pues no me acaba de convencer, pues eso, que no moleste como es el caso. Luego eso, la jugabilidad, pues es un juego muy inmediato,
de estos que muy al estilo japonés, o sea, no, aunque sea un juego de más o menos de rol y tenga sus cosillas, pues es un juego que inmediatamente le coges la mecánica, y ellos que no tienen ni botón de acción, son solo los cursores, evidentemente tardas nada en cogerle, ya digo, la mecánica y saber cómo avanzar. Ya digo que yo en la primera partida lo terminé en nivel medio, sí, y evidentemente teniendo suerte con los objetos. Ya digo que esto varía mucho y puedes conseguir mejores objetos antes o después y aumentar más antes o después, y eso va a variar mucho. Eso le da bastante rejugabilidad, evidentemente. Y luego están los tres niveles de dificultad, con lo cual este juego además se presentó en la MSX Dev. Hombre, mira, espera, quieto, cuidado. ¡Hala! Ahí nos estamos a medio camino de nuestra misión. Rápido. Si quieres volver a ver la luz del día, pues venga, larga para afuera. Así resumiendo rápidamente. Traducción literal, que diría todo. A lo que íbamos, que se presentó para la MSX Dev de 2008 este juego y resultó ganador. Y resultó ganador además teniendo en competición a la Corena Encantada, que quedó tercera. ¿Qué pasa? Por lo que he visto, creo que la Corona Encantada que mandó John Cortázar no fue la versión definitiva que vimos después, sino, si no he entendido mal, por lo que he estado investigando, mandó la versión port de Spectrum, ahí troleando al personal, haciendo un poco de gracia con los ports. Pues nada, pues seguramente por eso quedó tercera. Yo supongo, no es por mal para este juego, pero yo entre este juego y la Corona Encantada me quedaría con la Corona Encantada. Ojo, me quedaría también con la encantada versión port, pero claro, ya sabemos cómo es esto. No, hay gente que lo del port no lo lleva bien. Ya sabemos cómo va esto, entonces. Pero yo personalmente me hubiera quedado con la corona encantada, aún con la versión port. Ya, opinión personal, ya sabemos cómo va esto. En fin, pues sí, fue el ganador. Y luego salió la versión esta completa, que es la que tenemos aquí, con alguna cosilla más. Tampoco especifican el manual y he jugado por encima, ya digo, aparte del contador de pasos, supongo que unos ajustes aquí haya en la jugabilidad, en la aparición de tesoros y esto, supongo que, ya digo, pero son más suposiciones que otra cosa, porque tampoco me he puesto en profundidad a probar la versión primigenia, la del 2008. Que bueno, en el vídeo lo voy a fechar el juego como 2008, pese a que esta es versión posterior, hasta 2013, pero ya digo, no es la primigenia. Por cierto, que también lo portaron a ColecoVision. Ya sabéis que ColecoVision MSX, igual que otras consolas de Sega, incluso la Master System, tiene mucho en común en el apartado gráfico con el MSX. Son, digamos que primos hermanos, aunque la ColecoVision y la SG-1000 sobre todo son más que primos hermanos, son hermanos y residentes en Japón, en Tokio. Entonces, por eso son ports. Son ports, realmente son portar el código y aprovecharlo en una nueva consola o de Coleco a MSX o de MSX a Coleco. También se aprovecha, por lo visto, bastante fácil y suelen, al personal le suele gustar más el port de Coleco que el de Spectre. Ya volviendo a la temática portera, en fin, los ports, qué maravilloso mundo, cuántas alegrías nos ha traído, cuántas discusiones y cuántas cosas. No quiero entrar en el tema más. Supongo que algún día volveré a él, pero no quiero entrar en el tema. Me tiene ya hasta cansado. En fin. Ay, Dios. Bueno, ya estamos subiendo, ya veis, ya el camino de vuelta es mucho más rápido. Ya veis que estoy intentando ir lo más rápido posible, pero claro, entre otras cosas, que me quedan dos puntitos de vida. Entonces, en cuanto pueda, pues voy a aprovechar para, si hay algún cofre, pues intentar coger. La madre que lo parió. Este no me ha tocado. Suerte. ¡Hala! Este ha soltado un poco de vida. He tenido suerte y la escalera. Entonces ya está la cosa al límite. Ya digo que este lo terminaba muy, muy al límite. Ahora estoy teniendo mucha suerte que me están dando vida. Entonces voy recuperando. Y nada, ahí está, es que aparece la escalera de lado. Ni es que ni me lo pienso. Vamos, salgo disparado hacia ella. Y voy subiendo y subiendo. Y ya veis qué rápido va la cosa. ¡Ah, qué maravilla! ¿Veis qué rápido se sube? Se podría bajar igual de rápido, pero claro, lo normal es que aguantes poco o nada. Bueno, aquí sí que va a ser una zona de cuidado, peliaguda. Ya veis que ellos tratan de ir a nuestra vertical, nos siguen, y entonces los podemos a veces bloquear, como es el caso. Los objetos, como veis, los bloquean,
no pueden traspasarlos, también podemos usarlos como escudo en cierto momento, aunque se los sea para llevarse un descanso y tratar de... Anda, bueno, ahí tuve suerte que apareció la escalera, pero está, no... Ahora, un punto de vida, señores. Atención, ahí ha faltado poco. Ay, la escalera. Pues nada, piso 2, piso 1. ¿Para qué abro? Ay, no, que está el perro. Que estaba viendo la escalera, no es esa. Estoy acostumbrado a la de bajar. Y la de bajar ahora no, es la de subir, la otra. Por Dios, esta, concretamente. Y aquí al lado ya está, y ahora sí. Búsqueda completada, lo has hecho. Es señal. Desgraciadamente, supongo que se tuvo así más o menos. Bueno, has encontrado la salida, pero has sido seguido por una horda de enemigos, digamos. Pasas la... Dios, no vayas tan rápido. Bueno, enhorabuena. Has conseguido salir de la caverna y superar todas las dificultades. Desde la lejanía observas la puerta, pero no puedes ir más lento, Dios mío. Con el poder de... Bueno, que la paz ha vuelto a tu país. Hala. No sé qué país es ese, pero ha vuelto la paz. Me cago en la mar. Bueno, básicamente ponía antes que habías escapado y corrías con agarrando fuertemente el amuleto con convicción y consigues escapar y desde lo lejos ves la entrada a la caverna victorioso y ya has salvado a tu pueblo, a tu país y a España entera. Hala. Viva Triblobite. Y este es el final, que también está bien. Está muy bien la imagen ahí, colorida, bonita y tal. Bulba.underground.net. Tócate las narices. Con Sergei Bulba. En fin. Pues nada, ahí agradeciendo al Pretter. El Pretter, que es una utilidad para comprimir código de MSX y rascar ahí bytes necesarios para una máquina que... Voy a estar limitada, evidentemente. Esto no es un PC para meterla en gigas, ahí como hacen ahora, que meten a la giga por aquí, giga por allá, descargado todo, giga. Animación por aquí en gigas. ¿Optimizamos algo? ¿Para qué? Si tenemos gigas y gigas. A la mía, mete más. Es todo así. En fin. Antes de amar era más arte. O por lo menos era distinto. Había que optimizar más los recursos. Llegó un momento en que dejaron de optimizarlos y ya excedía la capacidad y ya... También el PC al principio se optimizaba más, seguramente. Hoy en día ya... ¿Para qué? ¿Para qué? En fin. Recuerda. Si alguna vez has decidido... No, has deseado ver el futuro, perdón. La llave para escapar está bajo tus manos. Desde el mismo comienzo de tus aventuras en este mundo. Vale. No acabo de entenderlo, pero vale. La cuestión es que esté fuera y he terminado el juego. Bueno, espero que os haya resultado entretenido el vídeo, al menos, con esta magna presentación tan chula. Esto también es novedad, por cierto. La presentación esta es novedad también. Sí, eso no estaba en la edición original. Cierto, cierto, cierto. Y aquí en la pantalla le meten un adventure ahí que antes tampoco estaba. Bueno, eso, nada más. Yo me despido. Hasta otra.